Antes de partir, quiero agradecer al equipo de Saito que hizo posible esta traducción de japonés al inglés. Vamos partiendo con este maravilloso juego y decir de qué se trata más o menos. Vamos a partir con un par de ejemplos de pelea. El juego se basa en un juego táctico, así es. Nunca, si no están familiarizados con un juego táctico, imagínense como un Fire Emblem, donde pueden atacar de larga distancia y a corta distancia. La diferencia principal de este juego, que es lo que hace increíble, aparte del gran repertorio de personajes, es que puedes cambiar los ataques que vas a realizar. Así es, puedes cambiarlos en vez de solamente realizar una acción. Entonces sea con el control pad de Play 2 y apretando el círculo. Ya cuando uno tiene bastante MP puede realizar ataques especiales con el triángulo. Acá para defendernos nos dan algunas opciones. 1. Llegar el golpe. 2. Defendernos. Y 3. Evadirlo. Lo que nos gasta magia. Si vamos a apretar defensa, nos va a pedir una secuencia de botones en un timing preciso para reducir el daño. Vamos a ver un ejemplo de ataque a larga distancia. Vamos a ocupar los personajes del Xeno Saga, que son Chion y Momo. También está Cosmo atrás. Aquí el ataque de larga distancia simplemente es lo mismo que ataque de corta distancia. La diferencia es que, claro, tenemos la ventaja que no nos va a llegar el ataque después de él. Y es la misma secuencia de botones que también nos permite hacer el especial. Obviamente voy a dejar los ataques de Cosmos para que lo vean de este famoso personaje de Xeno Saga. Volviendo a lo fuerte de este juego, la cantidad de personajes que sale es increíble. Debe haber algunos 200 de Kankon y Namco acá.
fuera de todo lo maravilloso que son las músicas remasterizadas de cada uno de estos personajes, cada uno con su música característica. Repasemos los ataques de Chun-Li ahora. Ahora veamos la defensa de ella. Obviamente y no menor, tenemos una libertad increíble con el segundo análogo de hacer zoom, dar vuelta al escenario, todo para ver el detalle y mejorar nuestra estrategia en el juego. La verdad, esta música de Soul Calibur es una de mis favoritas. Una cosa que cada episodio que pasamos es un escenario totalmente distinto en una época totalmente distinta referente al personaje en sí. Cada uno con sus quests y cada uno con sus misiones claras. Una cosa maravillosa es el detalle del escenario que me encanta. Claro, y los sprites de los personajes que no están para nada mal, a mí me encantan este tipo de sprites. Una cosa también que me gusta es la voz de los personajes que se conservan. De verdad tuvieron mucha delicadeza en ello y aparte un gran repertorio de diálogos de los personajes cuando atacan o cuando sufren daño. Bueno, una de las cosas es que la personalidad de los personajes detallista, me encanta eso en los juegos. Por ejemplo, en este caso que no quiso revelar su nombre porque es un ninja, por así decirlo. Entre toda esta disputa entre samurái y ninja, mucha, es un buen detalle, de verdad es un muy buen detalle. Bueno, y uno de los personajes más característicos de la saga de Kanko, aparte de Mega Man, se transformó Trombone, que es de Mega Man Legends. De verdad, este personaje y sus servos, los diálogos que tienen entre ellos son bastante chistosos. Y bueno, para demostrar un ataque especial de Mitsurugi. Vamos a dejarle un par de ejemplos de pelea y de combos de Valkyr. También vamos a repasar de Morrigan. Y también de Dimitri del juego Dark Stalker. Bueno, y ya para finalizar el video, vamos a mostrarles los dos múltiples assault. Son ataques de 4 en grupo hacia un enemigo, lo cual el daño es realmente impresionante.
Espero que les haya gustado el video, recuerden comentar y suscribirse, y si tienen una PlayStation 2, por favor consíganse este pedazo de juego, no lo pueden dejar pasar.